Hola amigos, my name is Julio Fopoli and I want you to speak Spanish like a pro. Congratulations, you've made it to stage 3. Now it's time to answer very specific questions about this conversation. As you know, making these videos takes a brutal amount of time. If you're watching this video, you are already supporting my channel. And if you give it a like, you are helping me even more. Thank you for that. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page. Or use this link if you prefer to make a one-time contribution instead. Thank you very much for being so awesome. Now let's watch the video once more. Mucha naturaleza y de repente estás en Londres y es muy gris. En este momento siento unas ganas locas de tocarte, Diana. ¿Pero por qué eres siempre tan guarro? ¿Guarro? ¿Te crees el centro del universo? No, es que a los argentinos nos gusta tocarnos. Si no, mira lo que dice Anya. Nosotros somos, nos gusta tocarnos, ¿me entendés? Nos gustan los abrazos, los besos, todo sí. Eso. Ahí no se hace, entonces tipo me costó bastante no dar abrazos y cosas así. La carrera de Anya comenzó un día casi de casualidad. Mientras paseaba a su perro, alguien vio su elegancia y le propuso ser modelo. Y luego casi inmediatamente vino la actuación. Anya Taylor-Joy es una joven muy cariñosa que siente que sus compañeros de actuación son como su familia. Antes de esta pandemia, empezaba todos mis días con dándole un abrazo a cada persona en el set y cerraba el día igual, porque creo que por ese momento somos una familia y nos tenemos que cuidar y eso, no sé, crea una sensación de amor en el set. Otro dato interesante es que habla español e inglés a la perfección. Y a pesar de tener tan solo 24 años, ha tenido una carrera muy prolífica, tanto en el cine como en la televisión y hasta en videos musicales. Sí, y también es una firme defensora de los derechos de la mujer. Anya siente que las mujeres de hoy en día tienen una voz más fuerte y que la sociedad entiende que el sexismo debe acabar. ¡Algún defecto debía tener! Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Mi nombre es Tom Addison. Y yo soy Diana Henderson. ¿A quién le importa? All right. So now it's time for our comprehension check number 3. Número 1. ¿Por qué Diana acusó a Tom de ser guarro? Why did Diana accuse Tom of being rude, vulgar, filthy? Número 2. ¿Qué le costó mucho a Anya al mudarse a Inglaterra? What did Anya find particularly hard when she moved to England? Número 3. ¿Por qué afirma Diana que la carrera de Anya comenzó de casualidad? Why does Diana affirm or claim that Anya's career started by chance? Número 4. ¿Cómo comenzaban sus días de filmación antes de la pandemia? How did her recording days start before the pandemic? Número 5. ¿Por qué trataba a la gente de esa manera? Why did she treat people that way? Número 6. ¿Qué tipo de trabajos ha hecho hasta ahora? What kinds of jobs has she done so far? Número 7. ¿Cuál es su opinión sobre el sexismo y la voz de la mujer hoy día? What's her opinion about sexism and women's voice nowadays? Número 8. ¿Qué causó el enojo de Diana al final del video? What made Diana furious at the end of the video? Mm-hmm.
mucho naturaleza y de repente estás en Londres y es muy gris. En este momento siento unas ganas locas de tocarte, Diana. ¿Pero por qué eres siempre tan guarro? ¿Guarro? ¿Te crees el centro del universo? No, es que a los argentinos nos gusta tocarnos. Si no, mira lo que dice Anya. Nosotros somos... nos gusta tocarnos, ¿me entendés? Nos gustan los abrazos, los besos, todo sí. Eso. Ahí no se hace, entonces tipo me costó bastante no dar abrazos y cosas así. La carrera de Anya comenzó un día casi de casualidad. Mientras paseaba a su perro, alguien vio su elegancia y le propuso ser modelo. Y luego, casi inmediatamente, vino la actuación. Anya Taylor-Joy es una joven muy cariñosa que siente que sus compañeros de actuación son como su familia. Antes de esta pandemia, empezaba todos mis días con dándole un abrazo a cada persona en el set y cerraba el día igual, porque creo que por ese momento somos una familia y nos tenemos que cuidar y eso, no sé, crea una sensación de amor en el set. Otro dato interesante es que habla español e inglés a la perfección. Y a pesar de tener tan solo 24 años, ha tenido una carrera muy prolífica, tanto en el cine como en la televisión y hasta en videos musicales. Sí, y también es una firme defensora de los derechos de la mujer. Anya siente que las mujeres de hoy en día tienen una voz más fuerte y que la sociedad entiende que el sexismo debe acabar. ¡Algún defecto debía tener! Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Mi nombre es Tom Addison. Y yo soy Diana Henderson. ¿A quién le importa? As you know, making these videos takes a lot of time. So if you like these types of materials, please help me out by giving the video a like and subscribing to the channel if you haven't done it yet. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page, or use this link if you prefer to make a one-time contribution instead. Thank you. Muchas gracias. Now it's time to check how well you did. Número 1. ¿Por qué Diana acusó a Tom de ser guarro? Porque Tom le dijo que quería tocarla. Tom told her he wanted to touch her. Número 2. ¿Qué le costó mucho a Anya al mudarse a Inglaterra? Le costó mucho que la gente no se toca, no se da besos, no se abraza. She found it hard to get used to this idea that over there people don't touch each other, they don't kiss, they don't hug, as she used to do in Argentina. 3. ¿Por qué afirma Diana que la carrera de Anya comenzó de casualidad? Porque un día, cuando paseaba a su perro, alguien le preguntó si quería ser modelo. Because one day, while she was walking her dog, someone asked her if she wanted to be a model. Número 4. ¿Cómo comenzaban sus días de filmación antes de la pandemia? Antes de la pandemia, Anya abrazaba a todas las personas en el set de filmación. Before the pandemic, she would hug everyone on the set. Número 5. ¿Por qué trataba a la gente de esa manera? Porque Anya cree que todas las personas en el set de filmación son como una familia, al menos durante el tiempo que dura el trabajo. Número 6. ¿Qué tipo de trabajos ha hecho hasta ahora? Anya ha tenido una carrera muy prolífica, ha trabajado en cine, televisión y hasta en videos musicales. Número 7. ¿Cuál es su opinión sobre el sexismo y la voz de la mujer hoy día? Anya es una firme defensora de los derechos de la mujer. Ella cree que la voz de las mujeres es más fuerte hoy en día y que la sociedad cree que el sexismo debe acabar. Anya is a strong defender of women's rights. She thinks that women's voices are stronger now and that society understands that sexism has to end. Número 8. ¿Qué causó el enojo de Diana al final del video? Cuando se estaban despidiendo, Tom dijo su nombre, Diana dijo el suyo y Tom le preguntó, bueno, ¿a quién le importa? When the report was closing,
Tom mentioned his name, and when Diana mentioned hers, Tom asked, "Who cares?" ¿A quién le importa? And that's why she got furious. And this is the end of stage 3, getting every detail. In our next video, we'll work on stage 4, pushing your limits. How did you find the video? Please post your comments, questions or suggestions in the comment section below the video. I would love to hear how these activities are helping you improve your listening skills. My name is Julio Fopoli, and remember, I want you to speak Spanish like a pro. I'll see you soon.